Dime de nuevo, vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con el bug de área que tenéis. El código también está en la descripción. Importante que esté en privado y que aparezca el icono de XP. Si no aparece, no entréis porque no da. Y antes de empezar, ya sabéis que si os gusta lo que hago, me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLIMODOZ. Y sobre todo ahora que mañana empieza el nuevo pase de batalla. Empiezo en el 369, me faltan 70.000 para el siguiente nivel. Nos damos la vuelta y venimos aquí donde está el sorbete. Vamos debajo del sorbete y veis que hay un hueco, pues justo nos ponemos aquí, hacemos un gesto, recogemos el lanzamiento y esperaremos entre 10 y 30 minutos. Realmente al mínimo son 10. A partir de ahí cada uno puede esperar lo que quiera. Os recuerdo que este día es el último día de los bugs. Mañana tenemos nueva temporada, así que aprovechad los de hoy. Cuando pase el tiempo elegido, pulsamos el botón, cruzamos el portal y vamos uno a la derecha donde están las patatas. Hacemos dos suelos de esta forma porque tenemos el botón en la segunda R. Aquí pulsaremos el primer botón, giraremos a la derecha, vamos a la construcción donde están las puertas, las abrimos y tenemos que ir recto pero hacia la derecha. Por el pasillo de la derecha entramos, izquierda, subimos las escaleras, solo vamos a subir un piso. Enseguida vemos el cuadro en la izquierda, vamos como al cuadro, giramos hacia la derecha, nos ponemos en el centro de la pared, miramos para arriba y encontraremos el primer botón que nos dará experiencia. Lo pulsamos, este botón nos va a dar bastante experiencia. Cruzamos el portal, vamos uno a la izquierda donde está el bananín, hacemos un suelo en su parte izquierda porque el botón está en la parte superior izquierda. Llevamos 100.000 solo con el primer botón. Vamos a pulsar el segundo, aquí giraremos hacia la izquierda, tenemos dos puertas, yo me engancho en la del primer piso, entramos recto, giramos a la derecha, vamos por la puerta esta que es de color gris, recto, izquierda, vamos donde están las pesas y más o menos en la parte central de esta máquina encontraremos nuestro segundo botón. Ahí lo estáis viendo, pulsaremos este botón y mientras sube la experiencia cruzamos al portal y giramos uno a la izquierda, dos a la izquierda donde está el cocinero en la esquinita inferior. En su parte derecha hacemos una rampa porque tiene el botón en la parte superior derecha, lo pulsamos, miramos a la derecha, tenemos aquí el primer piso, segundo piso que tiene una luz roja, nos enganchamos en el segundo, veis aquí, vamos a entrar y vamos a la mesa del fondo. Aquí en todas pone abrir, pero si enfocamos al único plato que tiene comida, nos sale el botón de la estrella. Lo pulsamos, cruzamos el portal y giramos uno a la derecha, dos a la derecha, por donde está la tortuga, hacemos un suelo en su parte izquierda porque el botón lo tiene en el ojito derecho. Pulsamos este botón con 160.000. El siguiente botón lo tenemos aquí en esta caseta. Vamos a avanzar, cuidado aquí con las cajas. Abrimos la puerta, vamos recto y en el suelo, al lado de la nevera, tenemos el siguiente botón en una mini caja fuerte. Pulsamos el botón, cruzamos el portal y vamos uno a la derecha donde las patatas. Pulsaremos el botón en la segunda R, giramos hacia la izquierda y vamos como recto pero un poquito a la derecha. Fijaos cómo voy yo y justo aquí en el límite, en el borde, tenemos el siguiente botón. Vamos a pulsarlo y atentos porque después de este vamos a empezar tema construcción. Cruzaremos el portal, vamos de nuevo uno a la derecha donde las patatas, llegamos diagonalmente a la esquina. Yo no quito ninguna construcción porque no me molesta. En la parte izquierda vamos a hacer 9 rampas. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 6 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giramos a la izquierda, 3 rampas, 1, 2, 3, 3 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, y aquí tenemos el siguiente botón. Lo pulsamos con 200.000, cruzamos el portal y giraremos 1 a la izquierda, 2 a la izquierda por donde está el cocinero, llegamos diagonalmente a la esquina, y en la parte izquierda hacemos 10 rampas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, hacia la derecha 4 rampas, 1, 2, 3, 4, hacia adelante 3 suelos, 1, 2, 3, y aquí enfrente tenemos el siguiente y último botón. Lo pulsamos, giramos a la derecha, ya sabéis que cada 10 minutos nos dan 100 monedas, las canjeamos como queramos y de forma opcional mientras va subiendo la experiencia. Pulsamos el botón en la habitación de al lado, nos quedamos a ficar en esta sala que iremos recibiendo monedas. Cuando nos cansemos nos damos la vuelta, pulsamos el botón, canjeamos las monedas, tenemos casi 280.000, más de la mitad del 372. Hemos subido 3 niveles y medio. Os podéis quedar FK o repetir el mapa donde la escape, volver a la sala y repetir los pasos. Espero que os haya gustado, os recomiendo repetirlo también. Ya sabéis que repitiéndolo con la mitad de tiempo nos da la misma o más experiencia. Aprovechad que es el último día y nos vemos esta tarde con nuevos vídeos. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.